En muchas ocasiones, los vehículos automovilísticos son imprescindibles para la vida. Las necesidades comunes como ir a trabajar, realizar compras, viajes, etc. Sin embargo, los coches son por desgracia una gran amenaza para el ecosistema y medio ambiente. A pesar de que se está innovando en el sector para producir soluciones sostenibles, la realidad es que la mayoría de los coches contribuyen a la contaminación ambiental. Las investigaciones realizadas por especialistas confirman una atmósfera con un proceso de formación de ozono limitado. Esto es causado por las altas concentraciones de óxido de nitrógeno provenientes de la actividad vehicular. Como resultado, estas ciudades entraron en crisis de contaminación ambiental, congestionamiento vial, millones de horas perdidas en el tráfico, afectación de la convivencia familiar y social. En conclusión, hubo un deterioro generalizado en la calidad de vida de la población. Lo que hace latente la necesidad de hacer un cambio en las políticas de movilidad sustentable. Este tipo de contaminación no solo perjudica al medio ambiente, sino también repercute directamente en nuestra salud, a través de enfermedades cardiorrespiratorias que pueden provocar la muerte. Estima que 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación atmosférica. Queremos que seas parte de la solución y para eso te brindaremos unos consejos para reducir la contaminación del aire. Uso del transporte público y utilización del coche privado, solo cuando sea completamente necesario. Se puede compartir coches privados entre varias personas, cuantos menos coches, menos emisiones. Elegir bien al comprar un coche, podría ser un modelo de bajo consumo energético. Llevar a revisión técnica una vez por año para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos. El desplazamiento que se pueda realizar en bicicleta o andando es menos contaminante que cualquier coche y de paso bajarás unos kilos y te mantendrás en forma. Reciclar no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, también ayuda a mantener la calidad de aire. Espero te haya gustado este video informativo y recuerda, todos podemos colaborar con un grano de arena y formar un castillo de oxígeno en un mundo sostenible.